Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta. Hoy es día jueves 8 de diciembre, día en que celebramos la Inmaculada Concepción de María. Es decir, María está preservada de toda mancha de pecado desde el primer instante de su concepción. Y tenemos este texto del Evangelio según San Lucas en el capítulo primero, que nos habla de esos privilegios que Dios tuvo para María Santísima. Escuchemos. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo del Altísimo. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. María Santísima entonces está privilegiada por Dios. Desde el primer instante de su concepción ya tenía esta liberación del mal que escuchamos en estas palabras del ángel: «Alégrate llena de gracia, llena de gracia. El Señor está contigo». Fíjense ustedes, María Santísima es la primera entre todas las personas redimidas, puesto que en previsión de ese ser madre, Dios la libera de todo mal. Liberación que esperamos nosotros, pero que por lo pronto sí tenemos que llevar estas cargas propias del ser humano. En María Santísima hay esa liberación del mal, pecado, desde antes de su concepción, en previsión a que va a ser mamá de Dios. Por eso le celebramos esto: está limpia de pecado, inmaculada. La palabra inmaculada significa sin mancha, y ella es concebida sin mancha. Por eso le llamamos así a la solemnidad de hoy, de la Inmaculada Concepción de María. Y esto para nosotros tiene que ser también un motivo de previsión de futuro. Es decir, también nosotros seremos liberados de todo mal. Y esto porque el Señor Dios nos hace partícipes de su salvación, de la salvación, de la gracia. Somos coherederos de la misma gracia. Y esto gracias a Dios, nada más. No es más que una acción de Dios en favor nuestro. Así como fue una acción de Dios esto que hizo para María Santísima, liberarla de toda mancha de pecado. Por lo tanto, entonces María y nosotros también tenemos que ser, con humilde y sencilla razón, solamente ser esclavos del Señor y que se haga a nosotros según su palabra. Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta.